ustedes en sus casas los cielitos y elotes, vamos inmediatamente a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos en estudio del quinto libro del Nuevo Testamento, como es Hechos de los Apóstoles. Allí comprende la vida de los primeros cristianos y que aparece narrado en la pluma de nuestro hermano Doctor Lucas. Hoy nos corresponde el capítulo 13, desde el versículo 4 en adelante. Así que usted abra su Biblia, porque versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro, usted conocerá la palabra del Señor. Recordando lo que el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A nosotros no nos parece, nosotros estamos seguros que aquí está la vida eterna. Vámonos entonces, versículo 4 del capítulo 13, y dice así, hermano Levi, por favor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y desde allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. Utiliza, Señor, a tu siervo. Son muchos, son millones de millones los que están fuera esperando esta palabra. Permita que hoy la palabra reviente las cadenas, sane al enfermo. Utiliza pues a tu siervo y a los que le acompañamos. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos es conocido también como los Hechos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro donde vemos los cielos abiertos, donde el Espíritu Santo está operando de una forma tan especial que siempre vamos a encontrar que dice: y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo dijo, o el Espíritu Santo dice, o enviados por el Espíritu. Aquí en el versículo 4 de Hechos capítulo 13 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobernaba en la iglesia, en la primera iglesia, como debe gobernar en nuestras iglesias. Él tiene que ser el Señor, el que gobierna, el soberano. Y el Espíritu Santo envió a estos hombres, a Bernabé y a Pablo. En los primeros versículos encontramos que mientras ellos están ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo que los apartas, que apartarme a Pablo y a Bernabé para el ministerio al cual os voy a enviar, os he enviado. Ya aquí en el versículo 4 fueron enviados. No se quedaron pidiendo más señales, no se quedaron pidiendo respuesta, no se quedaron poniendo vellones, porque a veces nos ponemos a poner vellones. El Espíritu Santo nos habló, entonces nosotros quedamos poniendo vellones, como así, bueno, no sé si todavía, pero antes en las iglesias, en las misiones, cuando yo estaba más muchacho,
todo el que se enamoraba comenzaba a poner vellones. Si viene con la falda blanca, es que esa es de Dios. ¿Te acuerdas, Henry? No, de eso no me acuerdo yo, no. Habían esos vellones, hermano, que si trae el velo rojo, todas traen el velo rojo. Había ese tipo de cosas. Aquí, Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Pablo y Bernabé. En el versículo 4, ellos salen obedeciendo al Espíritu Santo. Porque a veces nos quedamos preguntando. Eso es como cuando teníamos años orando por la radio, años orando por la televisión. Y se nos abre la puerta, hace unos 10 años. Vamos para 11 años con la radio y la televisión, de 10 a 11 años. Entonces se abre la puerta. Yo recuerdo que cuando vino la oportunidad de tener emisoras cristianas y canales cristianos, conozco pastores amigos que no montaron su radio, que no montaron su televisión, pues ellos decían que eso era un proyecto político. Entonces tenían años pidiendo algo, después que Dios abre la puerta, entonces... ¿Sabe lo que pasa con muchos pastores y muchos hermanos? Tienen años pidiéndole una cosa a Dios. Después que Dios se la da, comienzan a orar. Señor, ¿será tuyo o no es tuyo? ¿Eres tú o no eres tú? Hermano, y nunca disfrutan lo que Dios le da, porque siempre están orando. Tienen años pidiendo algo. Después que Dios se lo da, le están preguntando si es de Dios o no es de Dios. Entonces, gente pidiendo que se abrieran las puertas para la radio y la televisión, cuando salió dijeron, eso no es de Dios, eso es un proyecto político, eso es esto y aquello. ¿Cuántas cosas? Pero aquí encontramos, me llama mucho la atención de que Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y Bernabé, y ellos salieron, dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, enviados por el Espíritu Santo. Ellos no se quedaron preguntando, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? Y se le pasaron los años preguntando si era de él o no era de él, como nos pasa a nosotros, si como Gedeón, si el pelo queda mojado, si queda seco, si, hermano, a veces se nos va el tiempo. Yo creo que tenemos el Espíritu Santo, y la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo habló y ellos obedecieron. A veces Dios nos habla y nosotros nos ponemos a preguntar. Yo recuerdo hace muchos años, el Señor me llamó que tenía que salir al ministerio. Yo caí en ese error a preguntarle, Señor, ¿será tuyo o no es tuyo, Señor? Y está con esa cosa, ¿tengo ministerio o no tengo ministerio? Y estaba en esa situación. Lo otro era que estaba enamorado, tenía una novia, entonces yo no quería salir. Está, Señor, ¿será tuyo o no es tuyo? ¿Qué tú me estás llamando? Recuerdo un día, un servicio dominical, llegaron un ministerio que llaman los Gedeones Internacionales. Esa gente que pone Nuevo Testamento en los hoteles, en los hospitales, en los cuarteles, en las cárceles. Esa gente que hace un trabajo tan bonito. Llegaron a la iglesia, en ese entonces ellos visitaban las iglesias. Ahorita no van a las iglesias, sino a todos estos lugares a llevar los Nuevos Testamentos. Entonces, recuerdo que había una predicadora, y de repente esta predicadora me llamó que pasara adelante. Cuando yo paso adelante, la predicadora comienza a ministrar. Me dice el enemigo, te tiene engañado. Dios te dio un ministerio. Dios te llamó. Yo te veo en esta visión que tú vas de tarima en tarima por toda Venezuela. El Señor te dice, te entregué un don de sanidad. Y después que recorras predicando tarima en tarima, vas a pastorear en una ciudad. Pero hay algo que te detiene. Y de repente esta mujer con los ojos cerrados, dice, una anciana, esta mujer dice, yo veo una jovencita, y el Espíritu Santo me dice que es tu novia, te estropiezo. Luego dice, veo una anciana, el Espíritu Santo me dice que es tu mamá, que no quiere salir porque no la quieres ver llorando. Hermano, eso fue tremendo, y de ahí yo no sigo preguntando más nada, salí a servirle al Señor. Porque a veces caemos en ese error, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, y nosotros comenzamos a preguntarle, Señor, ¿se es tuyo o no es tuyo? Señor, danos la radio, queremos la radio, porque estamos predicando a la una, un programista de media hora, a la una, a las dos de la mañana. Se abrió la puerta hace 11 años para la radio, vamos para 11 años, y entonces, ¿será de Dios o no es de Dios? Eso es un proyecto político, eso es de aquello, y mucha gente todavía no ha montado la radio por eso. Ya nosotros llevamos 11 años, vamos para 11, disfrutando la radio, y yo voy para, creo que para 8, disfrutando la televisión.
Hermano, qué bendición. Esta gente obedeció al Espíritu Santo, tenían los cielos abiertos, sabían cuando Dios les hablaba. Versículo 5 dice, y llegados a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios. Aquí está algo importante. Ellos no se desviaron. Ellos, el Espíritu Santo los llamó y los envió a predicar. Los envió a predicar. Y cuando ellos salieron, no perdieron el enfoque. Ellos no fueron allá a hablar cuestiones políticas o hablar de problemas sociales. No, no, no. Ellos se fueron y anunciaban la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados a anunciar la palabra de Dios. No tenemos que anunciar otra cosa. Se nos llamó a anunciar la palabra de Dios. La Biblia dice que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Pablo y Bernabé, dice la Biblia, que anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ellos anunciaban, predicaban la palabra de Dios. Uno tiene que predicar la palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra tiene poder. Hay que soltar la palabra. El Salmo dice, y envió la palabra y le sanó. Uno suelta la palabra y la palabra obra los milagros. Dice el libro de los Hechos en otro pasaje que el número de los discípulos se multiplicaba cuando crecía la palabra del Señor. Cada vez que crece la palabra, el número de los discípulos se multiplica. Cada vez que hablas la palabra, suceden los milagros. Tú tienes que hablar la palabra. Esta gente anunciaba la palabra de Dios. Tú tienes que hablar la palabra del Señor. Hay gente que pierde el tiempo hablando otras cosas, hablando tonterías, hablando problemas, hablando de las noticias negativas, cuando debía estar anunciando la palabra del Señor. El libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Cuando nosotros predicamos, la gente se va a convertir, algo va a suceder, se está sembrando la semilla de la palabra del Señor. Tú tienes que anunciar la palabra, aunque al momento uno no vea resultado, aunque al momento uno parece que no está pasando nada. Yo recuerdo cuando fuimos a Bolivia en los primeros días, yo veía como que con mis ojos físicos parecía que no estaba pasando nada, que no estaba sucediendo nada. Y recuerdo que cuando estábamos allí donde estamos hospedados, el Espíritu Santo me ministró en un versículo que está en Eclesiastés, y este versículo dice, así como tú no sabes hacia dónde va el viento, y así como ignoras cómo crecen los huesos en la mujer encinta, así tú ignoras la obra de Dios. Cuando yo leí ese versículo, me vino la revelación de Dios y dije, Señor, agarré ese versículo, pues que vine de Bolivia, lo pegué a la cartelera, lo tengo en la cartelera el versículo, y debajo escribí algo que dice, Dios está obrando en las cosas que no puedo ver con mis ojos. Bien. Hermano, porque ¿cómo ve uno cómo crecen los huesos del niño y la mujer encinta? Eso no se ve. ¿Hacia dónde va el viento? Y esto y aquello, no, eso no se ve. Pero Dios dice que así como no vemos esas cosas con los ojos físicos, así Dios está obrando en las cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, pero con los ojos espirituales podemos verlo, porque nosotros tenemos un tercer ojo que es el ojo espiritual. El primer ojo es el ojo físico. Unos tienen grandes, otros tienen chiquiticos como los míos que casi no se ven. Ese es el primer ojo, pero el segundo ojo es el ojo del intelecto, abriendo los ojos del entendimiento. Y el tercer ojo es el ojo espiritual. Cuando Pablo decía, por fe andamos y no por vista, es que la fe es un ojo espiritual. Cuando dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Como no mirando las cosas que se ven con los ojos físicos, sino las que no se ven con los ojos físicos, pero se ven con los ojos espirituales. Sí. O lo que dice Hebreo, la convicción de lo que no se ve. Se ve con los ojos físicos. Entonces, uno tiene que hablar la palabra. Quizás usted hizo la campaña y parece que no está pasando nada, algo está sucediendo. La palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello que ha sido enviada. Bien, entonces, Dios está obrando, y le dejo esa frase, Dios está obrando en las cosas que tú no puedes ver con tus ojos, hermano Henry, lo que tú no puedes ver con tus ojos físicos en la iglesia. Dios está obrando, el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo y el Espíritu Santo trabaja. Dios está trabajando. Lo que hay es que hablar la palabra. El versículo dice, tenían también a Juan
de ayudante. Tenían también a Juan de ayudante. Juan Marco era el ayudante. Aquí hay una enseñanza muy linda, es que, y lo hemos aprendido en la obra Luz del Mundo, nunca andamos solos, siempre andamos acompañados. Yo en este viaje, bueno, no necesitaban camarógrafo, no necesitaban ninguno de los muchachos, pero me traje a alguien para que me ayudara entonces a manejar, porque los siervos de Dios no podemos andar solos, siempre tenemos que cargar un ayudante, alguien que nos ayude, y uno tiene que dejarse ayudar. Esa broma de que a la gente le gusta andar solo, si la Biblia dice, ¡ay del solo!, dice la Biblia, ¡ay del solo!, ¡ay del solo! Uno tiene que andar acompañado siempre de alguien es mejor dos que uno. Y aquí dice que Juan Marco era el ayudante. El problema de mucha gente es que no se deja ayudar. Hay gente que no se deja ayudar. Pablo y Bernabé se dejaban ayudar, cargaban un ayudante. Dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Mi hermano, los falsos profetas siempre han existido. Los falsos profetas siempre hay. Desde el Antiguo Testamento, uno ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta ahora, siempre hay falsos profetas, gente que es falsa. ¿Cómo se descubre un falso profeta? ¿Cómo lo descubrimos? Muy sencillo. A veces la gente dice, no, por la palabra. Si la palabra que dice se cumple, es un verdadero profeta. No, la Biblia no dice eso. Hay gente, hermano, que va a adivinar cosas y la va a pegar. Y no son profetas de Dios. La Biblia nos dice, por su fruto los conoceréis. No hay que mirar solamente lo que profetizó. Hay que ver cómo está su hogar, cómo está su familia, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su familia, cómo es su conducta en el sector donde vive. El testimonio, por su fruto los conoceréis. Dice que había un falso profeta. Me llama mucho la atención que los falsos profetas siempre tratan es de apartarnos de la fe o de apartarnos del llamado, de lo que Dios está hablando. Me llama mucho la atención en el libro de Jeremías, capítulo 29, que el Señor está mandando algo al pueblo de Israel allá en Babilonia. Ellos están en Babilonia. Y el Señor le dice en Jeremías 29, escuche esto porque esto pasó un tiempo atrás y puede volver a pasar. Jeremías 29, 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mira lo que el Señor le está diciendo, Dios le está hablando. Le dice, 1, edifiquen casa; 2, habítenla; 3, plantad huertos; 4, coman del fruto de ellos; 5, casaos, cásese. Luego dice, engendrá hijos, tengan hijos, no se casen solamente, tengan hijos también, tengan hija, da mujeres a vuestros hijos también, mándenlos a casarse también después que estén grandes, da marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis ahí. ¿Dónde es ahí? En Babilonia. Versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quiénes son los encargados de la paz? Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Procuren la paz de la ciudad. Procure la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Si tú no eres de Venezuela, pero estás aquí en Venezuela, procura la paz de Venezuela. Si tú eres venezolano, pero estás en otra ciudad, en otro país, perdón, procura la paz de ese país donde estás o de la ciudad donde estás. Dice, y rogad por ella a Jehová. Nosotros estamos el deber de rogar a Dios por la paz. Porque en su paz, en la paz de la ciudad, nosotros tendremos paz. Nosotros tenemos paz, si la ciudad está en paz, el país está en paz, nosotros también tenemos paz. Amén. Paz. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque aquí dice el versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Y qué era lo que los profetas decían? Que no edificaran casa, que no plantaran viña, que no trabajaran, que no se casaran. Algo como tiempos atrás, ¿verdad? Ya Cristo viene, ¿para qué te vas a casar? Ya Cristo viene, ¿para qué vas a estar pariendo? Ya Cristo viene, ¿para qué vas a trabajar? Todo el mundo de vago en la casa, nadie va a trabajar. Y entonces, aquí Dios más bien lo está mandando a que tengan casa. No es malo tener casa. A que tengan hijos, a que tengan hijas, a que los hijos se casen,
a que trabajen, aunque tengan viña, y trabajen, y el Señor dice allí al final, y procuren la paz donde están. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que para irnos con el Señor tenemos que dejar de trabajar materialmente. ¿Quién dijo eso? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y ahora que van a tener 2 días libres, pues mejor todavía. 2 días libres según la nueva ley. Entonces, pero mire que el versículo 8 dice: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. ¿Dónde están los profetas? Entre vosotros, en el pueblo. ¿Dónde están los falsos profetas? Entre el pueblo. Los falsos profetas, siempre hay falsos profetas. Y díganme, por internet, por internet, ellos mismos se ponen el nombre, profeta tal, suben el video, profeta tal, profetizó. Ellos mismos montan su broma allí y siempre están profetizando desastre, sangre, dolor, tragedia, desgracia. Eso es lo que tenían estos profetas en el tiempo de Jeremías. Y entonces Jeremías da otra palabra: tiempo de plantar viña, de tener casa, de tener... Amén. Bendiciones. Amén. Y esa es la misma palabra que estamos soltando ahora. Lo que pasa es que el enemigo siempre trata de apartarnos de la fe. Dice aquí: falso profeta, volvemos a hecho, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Los falsos profetas están metidos entre nosotros y no se van por la palabra, se van por lo que ellos creen. Es más, cuando habla dice: a mí no me importa quién sea, a mí no me importa quién le caiga, esto me lo dijo Dios. Y Dios no les ha dicho nada, dice el pasaje, no les ha dicho nada. Y siempre van contrario a lo que Dios está hablando. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que usted tenga su casa, amén, Dios quiere, amén, que usted, amén, esté para adelante. Eso, amén, es lo que dice ahí la Biblia, eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo, aquí el versículo 6, dice acá, el versículo 7, perdón. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un tipo importante, un tipo relevante, este hombre, este procónsul, sí, un hombre que está en el gobierno, un hombre importante. Ahora, aquí algo muy, muy bueno, es que a veces cuando predicamos campaña, antes y todavía hay gente que dice: no, el evangelio es para los viejos, para aquel que ya no puede tomar licor, que no puede fiestar, no puede bailar la lambada, aquel que ya no puede. No, mi hermano, el evangelio no es para los viejos solamente. O los viejos vienen y dicen: no, el evangelio es para los jóvenes. Uno que está viejo, ¿para qué va a ser evangélico? Tampoco. Entonces hay otros que creen: el evangelio es para los pobres, los de los barrios. Sí, el evangelio es anunciado principalmente a los pobres, dice la Biblia, pero no solamente para los pobres. La Biblia dice que el evangelio es para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Me llama mucho la atención que siendo este un tipo relevante, un tipo de renombre, un tipo importante, este hombre deseaba oír la palabra de Dios, tenía hambre de la palabra del Señor. Qué bueno que venga un hambre de la palabra de Dios a nuestros gobernantes, a la gente, a los profesionales, porque a veces la gente, porque es profesional o porque tiene dinero, no quiere nada con el Señor. Pero este hombre deseaba oír la palabra de Dios, deseaba escuchar la palabra. Qué bueno es desear la palabra de Dios. La Biblia dice que deseemos la palabra. Es más, nuevo creyente se le dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, dice la Biblia. Este hombre, Sergio Paulo, quería escuchar el mensaje. Pero dice aquí el versículo 8: pero le resistía Elimas, el mago, el falso profeta, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sabe que uno de los trabajos del diablo no es robarnos las bendiciones? Uno de los trabajos del diablo es apartarnos de la fe. ¿Qué va a hacer el diablo con bendiciones? Él no está robando bendiciones. Él lo que quiere es apartarnos de la fe para que no recibas las bendiciones del Señor. Él busca apartarnos de la fe. Pablo mismo escribe en su carta que algunos navegaron de la fe, que algunos se extraviaron de la fe. Hay una fe que se extravía, hay una fe que navega. Pero aquí este falso profeta quería que Sergio Paulo apartarlo de la fe. El diablo siempre trabaja
para apartarte de la fe. Él quiere que dejes la fe del Evangelio, que dejes la fe del Señor. Él quiere destruir tu fe. Por eso que Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Hermano, no falte, dice una versión, en otra versión dice no falte, no falle, para que tu fe no falte. Puede faltar la harina, puede faltar el aceite, puede faltar el papel sanitario, puede faltar la crema dental, pero que no falte tu fe, que no falte tu fe. Porque cuando tú tienes la fe, lo vas a tener todo. Cuando tú tienes fe, lo vas a recibir todo, porque la fe es creer, para el que cree todo es posible. Por eso es que este falso profeta, él estaba procurando apartar a Sergio Paulo, apartarlo de la fe. El diablo busca apartarnos de la fe, él busca a robar tu fe, o sea, apartarte de la fe. Jesús nos da una clave. Jesús dice: he rogado a Dios para que tu fe no falte. De ahí yo aprendo de que la oración me ayuda a que la fe se mantenga. Lo que es la oración y lo que es oír la palabra. Cuando dice que buscaba apartarlo, es que buscaba entretenerlo para que no escuchara la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado aquellos que en los cultos, cuando se está predicando, les pega ganas de ir al baño, el muchacho comienza a llorar, esto, aquello. Siempre hay una cosa y se recuerda de esto, que tengo que buscar esto en el carro, allá y aquí. El diablo busca, porque cuando se da un mensaje de la palabra del Señor, en ese mensaje hay una palabra que es especialmente para ti. Hay una palabra que va a cambiar tu vida. Hay algo que va a llegar a tu espíritu. Hay algo que te va a sacudir. Hay algo que te va a mover. Entonces el diablo no quiere que tú recibas ese mensaje y por eso busca apartarte. Este falso profeta buscaba apartar a Sergio Paulo, lo estaba entreteniendo, estaba ahí echando broma. Gente que siempre está. Por eso cuando se predica, es importante que le digas al que está a tu lado. Yo siempre allá en la iglesia le digo que le diga, es un privilegio estar sentado a tu lado, pero no me moleste mientras están predicando. ¿Por qué? Porque cuando está predicando, no te deben estar molestando. Tú necesitas escuchar la palabra del Señor. Y aquí llegamos al versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo. Aquí está esto muy importante, porque hay gente que discute, ¿no? Que Saulo, yo una vez un tipo en un pueblo, no, que Saulo era uno y Pablo era otro. ¿Sí? No, aquí está clarito. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. No dice que estaba lleno de rabia. No, señor. No dice que estaba lleno de odio. Jamás. No dice que estaba con la tensión alta. No. No dice que tenía el azúcar alta. Mucho menos. No. Dice lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿En quién sería? ¿A quién estaría mirando Pablo? ¿A quién le puso los ojos, hermano Henry? Seguro que fue, como aquí dice la Escritura, a Bar Jesús. El Imás, que traducido es su nombre. Y comenzamos pues con el versículo 10 hasta el 12, que es el que me corresponde. Y quiero que prestemos mucha atención, porque Satanás pues es experto en oponerse a todo lo que significa que uno conozca al Señor. Y que vayamos con mucho cuidado, porque siempre nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó a nosotros a amar a nuestros enemigos. Quien te dé por una mejilla, colócale la otra. Quien te obligue a llevar una milla, anda con el do. El que te quiera quitar la capa, pues dale también el sombrero. De tal manera que aquí vamos a vivir una experiencia que aparece dos veces en la iglesia del primer siglo. Cómo el Espíritu Santo actúa, para que entendamos de una vez por todas que el Espíritu Santo es Dios. Cristo lo dijo, que todo pecado o blasfemia que el hombre cometa le será perdonado, menos contra el Espíritu Santo. Pero también vaya poniendo cuidado, que para que vaya tejiendo como cual hombre araña, pues la telaraña que nos va a dar la salud sobre este texto. Jesús dijo que aquella persona que sirve de tropiezo, para que alguien conozca al Señor, que si por nuestra manera de actuar somos de piedra de tropiezo, más valdría a aquella persona colocarse una rueda de molino en el cuello y tirarse a las profundidades de la mar.
mar. Hay un gran peligro, pero un peligro grande, que hay que tener mucho cuidado cuando usted es alguien que estorba la obra de Dios. Cuando usted se opone a lo que se llama Dios, cuando usted se opone a este santo evangelio, no en vano Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Somos la niña de los ojos del Señor. Por eso usted, sea gobernante, sea padre de familia, usted sea junta comunal, usted debe estar muy pendiente a esta enseñanza. Porque a veces, porque tienen un cargo, porque tienen un título, son gobernantes y no profesan la fe suya. Quizás es usted un cristiano llamado católico o de otra denominación, y entonces usted estorba el trabajo de Dios, porque la historia está planteada. Este procónsul, aunque era un varón prudente, fíjate donde llega la prudencia, pero sin embargo, con toda la prudencia que tenía, tenía a un brujo. Y eso es lo que generalmente los gobernantes y los comerciantes usan. Cualquier persona que va a hacer un negocio, lo primero que anda buscando, que es bueno para su negocio, si sígueme los pasos, que si persígueme, que si el moco del gorila, que se empiezan a echarle todas las barbas a las cosas del negocio. Hay otros que sí creen en el Señor y llaman al pastor para que el pastor le eche la bendición. Compran un carro y salen corriendo para allá, y entonces le dicen: póngale el zapatico del niño cuando nació, póngale esto, y anda la gente protegido a su manera, y no han, con toda la prudencia, creen que están protegidos. Y eso es lo que pasaba con Sergio Pablo, gran hombre inteligente, pero estaba engañado. Pero gloria a Dios que cuando el evangelio llega, el evangelio es la luz. El apóstol Pablo fue llamado para llevar la luz a las tinieblas y desatar a los que estaban en oscuridad. Y algo importante que lo acaba de afirmar la palabra: Pablo, Saulo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y oiga bien lo que sucedía con este hombre. Dice: este hombre llamado Bar Jesús o Elimá era judío. Imagínense, un judío, hijo del diablo. ¡Qué barbaridad! Le dijo, versículo 10, capítulo 13, le dijo: oh, lleno de todo engaño. Vea toda la descripción. Lo van a llamar hijo del diablo, pero vea lo que tiene: lleno de todo engaño. Si usted está lleno de mucho engaño, usted está peligrando. Porque los mentirosos, su papá se llama diablo. Porque el diablo es el padre de todos los mentirosos. Porque él ha mentido desde el principio, ha engañado. Dijo que era serpiente y no era serpiente. Dijo Dios y Dios no había dicho lo que él dijo. De tal manera que si es usted una persona llena de todo engaño, ¿a cuánta chica usted no engaña? ¿Cómo engaña usted como bodeguero a la persona cuando usted llega y pone el peso y lo ha arreglado para que en vez de ser un kilo sean 900 gramos? A todo el mundo está engañando con 100 gramos. ¿Cuántos kilos vende usted en el día y está engañando a todo el mundo con su cara? Si usted está lleno de engaño, mire lo que va a pasar aquí: lleno de todo engaño y de toda maldad. Estas son las descripciones de una persona lleno de toda maldad. No había en él nada bueno, lleno de maldad. Si caminaba, maldecía. Si se paraba en la mañana, lleno. Ese no sabía lo que era hacer algo bueno. Dice, tercero, hijo del diablo. A nadie le gusta que le digan hijo del diablo. A nadie le gusta colocarle a su hijo Judas. No. Le llaman Jesús, lo llaman San Pedro, lo llaman, si su hija María, si es un hijo, lo llaman San Alí. Oye, usted quiere pura gente de renombre. Pero aquí dice que este brujo, si usted se pone a engañar a la gente y le dice: vengan para acá que les voy a hacer un trabajito, que yo trabajo con magia blanca, yo le echo la vela rosada, la vela. Y usted dice que trabaja con Dios y con Jesucristo y todos los santos. Usted está lleno de engaño. Debe de continuar en esta enseñanza. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora viene, hemos nombrado cuatro, pero ahora viene, vamos a anexarle una para que lo terminemos de describir. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. En la Biblia no aparecen escritas todas las cosas,
Significa que cuando el Espíritu Santo le habla a aquel hombre, al espíritu de engaño que hay en aquel hombre, en el espíritu de maldad que hay en aquel hombre, en el espíritu de oscuridad que hay en aquel hombre, lo había hecho consecutivamente, no de la noche a la mañana. El procónsul quería oír la palabra de Dios y él le decía: no, no le conviene, no le conviene escuchar al predicador. Pague, mande hacer una carta para que no venga el evangelio. Eso lo trastornan a usted. Uf, y un tabaco. No lo oiga, no lo oiga. Porque ellos saben que cuando la campaña de Dios llega a un barrio, no le bajan los espíritus, porque llegó la luz de Jesucristo a aquel lugar. Y procuraba este Sergio acercarse al Señor, pero este hombre impedía de que este oyera la palabra del Señor. ¿Cuántas personas me están oyendo en esta mañana y trastornan el trabajo de una persona que se entrega al Señor? ¿Cuántos padres de familia o esposos le están prohibiendo a su esposa que vaya a la iglesia? Le dice: no me gusta que tú estés en esos matutinos. Yo no me gusta esos matutinos porque es una gritadera. Yeje, yeje, yeje. A mí no me gusta que tú salgas por la televisión. A mí no me gusta eso. No me gusta, no me gusta. No quiero que vaya más para el culto. Nos vamos a divorciar. Te voy a... ¿Y cuántas veces no lo amenaza? Y aquella hermanita allí asustada. ¿Cuántas veces usted amenaza a sus hijos? ¿Cuántas veces no amenaza usted como junta comunal cuando llega una campaña que vienen a cambiar a la sociedad llevando un mensaje de esperanza? No, yo soy de la junta comunal. Tienen que darme un que yo les dé permiso. Y a mí no me gusta eso. No, señor. Hermano, usted está trastornando los caminos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las cosas no se quedan allí. Nuestro Dios nos ama, el Espíritu, Jesucristo también, pero el Espíritu Santo está actuando en este pleno siglo XXI. Quizás usted no va a morir como o le va a suceder lo que le va a suceder a este hombre, pero hay muchos que han desaparecido. Hay muchos gobernadores, hay muchos alcaldes, hay muchos concejales que son enemigos de la obra de Dios y desaparecen, desaparecen, desaparecen. Nunca más sabemos nada de ellos, como le va a suceder a este hombre por estar interfiriendo en la obra del Señor. No podemos ser tropiezo, inclusive dentro de nuestra organización. Lo hablaba muy bien nuestro hermano acerca de los profetas que hablan una cosa que no es cierta. Y entonces están interfiriendo para que la bendición de Dios corra, como el profeta viejo que se metió con el profeta nuevo. Bueno, ya hablaremos otro día de eso. Y oiga bien lo que le dijo. Lo que le dijo Saulo de Tarso, ahora Pablo. Lo que el Espíritu Santo le pone en los labios. Le dice: ahora pues, aquí está lo bueno. Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti. Hay que ver que el Señor tiene un buen puño. Pero oiga, quiero que preste atención. Dice lo que sigue: serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Sabe cuál fue la experiencia de Saulo? Saulo sabía lo que era un manazo de Dios, porque Saulo iba en su cabalgadura camino a Damasco, y desde arriba bajó el puñetazo de Dios, lo enrolló en el suelo, lo revolcó. Oyó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando Saulo se levantó, estaba ciego. Él sabía cuál era su experiencia. Saulo se sentía allí en la unción del Espíritu, que lo que actuó en él también podía actuar en este hombre. La Escritura no habla del al final de este bar Jesús, pero lo que sí sabemos es que la palabra dicha por el Espíritu Santo, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque Dios es soberano. Dios está para obrar justicia. Dios está pasando su espada por sobre todas las personas que interrumpen la obra del Señor. En este tiempo, en ese tiempo, era este hombre que impedía que se predicara la palabra. Y oiga bien, serás, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, bendito sea el Señor, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahí no tenía quien le ayudase.
porque la mano del Señor estaba contra aquel hombre y quedó ciego por estar metiéndose con la obra del Señor. ¿Cuántas personas recuerdo en mi juventud? ¿Qué tiempos aquellos? Me trae nostalgia, pero eran tiempos. Muchos muchachos agarraban a nuestro hermano Puerta Pedrada, se burlaban los carnavales, hacían desastre. Vaya a buscarles ahora, no se consiguen. Todos han desaparecido, no murieron inmediatamente, pero el juicio de Dios estaba sobre ellos. Y hoy vemos a un hermano Puerta como cualquier otro muchacho, porque es que Dios sabe librar a los que verdaderamente creemos en su palabra. Allí le dijo: quedará en oscuridad. Y entonces, oiga, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Muerto el pollo, se acabó el brollo. Muerto el perro con rabia, se acabó la rabia y viene la bendición del Señor. Pero no debe ser así. Por lo tanto, el consejo de Dios, el Espíritu Santo está hablando a través de este canal, a través de esta emisora. No importa en qué parte del mundo, no importa el cargo que usted tenga, no importa lo que usted esté haciendo, vamos a permitir que el Evangelio corra, que el Evangelio corra, que la palabra de Dios corra, que es la que trae salvación. Marido, deja a tu esposa. Cuando tu esposa llegue hoy, di: esposa mía, te hace falta un velo rojo, te lo voy a regalar, porque yo quiero que tú vayas a la iglesia. Yo quiero que tú vayas a la iglesia, esposa mía. Yo no quiero meterme más nunca contigo, para que tú vayas a la iglesia. Te voy a mandar una ofrenda para los hermanos allá, porque no vaya a ser que... No estoy anunciándole mal, pero esto es para que usted aprenda. Su negocio comience a fallar, su físico, porque Dios está mirando todo lo que el hombre hace. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? No cometa usted esa equivocación y venga Jesucristo, que Él le quiere perdonar, le quiere bendecir y las cosas cambiarán para usted en el día de mañana. Nosotros nos gozamos, nos alegramos de que Dios haya actuado de esa manera. Dios lo puede hacer, aunque amemos a nuestros enemigos, pero Dios pelea por nosotros. Dios le bendiga y guarde ese consejo en su corazón. Salga corriendo, junta comunal, alcalde, dígale dónde quieren un templo. Vaya, hágalo y Dios le va a bendecir. Amén. Muchas gracias, hermano Henry. Bien, que Dios bien, te bendiga. Bien, ¿cómo está el cielito? Muy bien, muy bien. Vamos, bien. Cielito, vamos a levantar nuestras manos. Vamos a darle la gloria a Dios. ¡Yeah! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ajá, bueno, te felicito, por primera vez lo he logrado. Ay, la otra vez. Como 10 veces he venido este hermano, nunca había gritado. Gloria a Dios. Lo hace muy bien. Toda la gloria es para el Señor. Seguimos en estos gloriosos matutinos. Muy buena la palabra. Me gustó mucho eso que decía el hermano Henry. ¿Verdad? Que la gente siempre quiere tener un brujo ahí al lado de ellos. Una broma. ¿Ah? Unas cosas raras que hay en la casa. Hermanos, hay que buscar al Señor, hay que sacar al diablo de la casa, hay que sacar a los demonios, la brujería, toda esa broma, la santería. Hay que invitar al Señor a nuestras casas, a nuestras oficinas. Dios es Dios, Dios es un Dios bueno y maravilloso. Y es de engaño, hermano Ali, porque ajá, tú sabes que dicen que es el gran poder de Dios. El gran, hasta se llama casi igual que Jesús, sí. Bar Jesús, sí. El diablo siempre quiere imitar las cosas del Señor y quiere parecerse, pero no es. Él es un mentiroso. Que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Él es un embustero. Y tenemos que agarrarnos del Señor. Tenemos que agarrarnos de Dios. Así que usted no esté buscando brujos. Hay muchos pastores. Aquí hay un montón de pastores en esta ciudad. Busque a los pastores para que oren. Yo he pastoreado en un campo. Quiero contar este testimonio. Pastoreaba en un campo por allá de Lara, una central grande, Señor, hay una central grande. Y entonces la gente sembraba pimentón y buscaban a un brujo y nada que servían las cosechas. Entonces uno me escuchó predicando, me invitó a orar por la siembra y comencé a orar por la siembra, que Dios comenzó a bendecir. Amén. Que entonces el brujo tuvo que irse. Es más, hubo un hombre que me dijo: ora,
si me va bien en esta siembra, si me va bien y se da bueno los pimentones y lo vendo bien, yo te regalo una moto. Yo caminaba una hora para ir a hacer servicio en ese lugar, un caminito de cabra, que había tunas y los pájaros a medianoche, que yo pensaba que eran espantos que salían. Entonces oré, el hombre unos pimentones grandototes, los vendió bien caro, le fue bien. Y el hombre me ofreció la moto. Cuando yo fui a buscar la moto Yamaha, resulta que no me dio la Yamaha 120, sino que me dio una motico vieja, otra que tenía, que llamaban Suzuki, pero una Suzuki de las malas. La tuya es gratis. Sí. Ahorita hay otras marcas. Entonces, resulta que a los días, la persona que me regaló la moto, me cuenta, porque entonces la otra moto que él tenía, la Yamaha que me había ofrecido, se la dio a otro que trabajaba con él. La otra persona tuvo un accidente con la moto, perdió la pierna, quedó metido en unas morochas de una 350, y entonces aquel agricultor me cuenta y me dice, Dios castiga, me dice él, yo te iba a regalar esa moto, fue la que yo te ofrecí. Pero fulano me dijo, ¿para qué le vas a dar esa moto a ese evangélico? Eso es lo que va a ver mujeres por ahí. Eso es lo que andan por ahí enamorando mujeres. Y me dio una motico vieja que sonaba mucho. Cuando yo le iba a aprender, yo la rodaba apagada en el cerro para prenderla allá abajo para no despertar a los vecinos. Pero con esa prediqué bastante. Pero todo aquel que dé tropiezo, hermano, de tropiezo le suceden desgracias, tragedias, porque siempre están estorbando la obra del Señor. Así que no sea tropiezo, conviértase en una bendición, apoye la obra de Dios. Si ya hace una campaña, ofrézcase a bajar la luz, a ayudar con los bombillos, a guardar el sonido, a sacar la tarima, sea de bendición. Bien, seguimos adelante, hermano pastor Levi García. Aquí seguimos y estamos en una gran bendición, porque la gran bendición está aquí en los matutinos. Y estamos contentos, el cielito está contento. Amén. Y estamos seguros que el cielote también está contento. Y recuérdese que de aquí es que está saliendo la palabra de Dios para todo el mundo, donde no llegan los aviones, pero está saliendo la palabra de Dios, que es más importante. Así es que nosotros vamos a seguir en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense que la escritura es bien clara, la escritura es bien clara. Dice la palabra, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas y los principales de la sinagoga, mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Así es que estamos tan claros en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí nos sentimos contentos porque Dios viene dándonos la bendición y nos la va a seguir dando. Fíjense que tenemos a un Pablo ya que nos trae el hermano Henry, el hermano Aliure, confrontando a un brujo para mostrar que el poder de Dios es más grande. Y es por eso que la iglesia de Dios se extiende hoy y se extenderá siempre, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios mucho más grande. El diablo está vencido. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted no tiene por qué andar con miedo. Usted no tiene por qué preocuparse si está pasando por una prueba. Evangélico, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando con usted? Que de pronto usted, que es creyente, y de pronto dice, ¿será que me echaron una brujería? Yo quiero decirte en esta mañana que para un creyente verdadero no hay brujería que le caiga. Puede venir lo que venga, puede venir por cualquier lado, pero nada te caerá, porque nosotros estamos protegidos en la sangre de Jesucristo. Y ese es el poder de la gloria del Señor. Amén. Así que tenemos aquí bien claro, y lo estamos probando ya, cómo este hombre quedó ciego. Pero sigue diciendo, no, aquí hay otra cosa, que no se quedó allí. Pablo ni Bernabé se quedaron allí. Fíjense que a mí
me llama mucho la atención esto, porque hay personas que después que hacen una campaña o predican, quieren quedarse quizás un mes o dos meses. Y allí a lo mejor era un procónsul, como decía mi hermano, era un hombre preparado, un procurador a lo mejor, y a lo mejor él estaba esperando que pudiese darle algún dinero. No, Pablo ni Bernabé se quedaron allí a estar buscando dinero. Pablo siguió caminando adelante. ¿Por qué lo digo? Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge de Panfilia. O sea que siguieron predicando el Evangelio. Para nosotros que estamos predicando el Evangelio, porque algunos piensan, eso están en el puro matutino, y eso desde allí, eso es muy facilito estar sentado allí. Déjeme echarle un cuentecito. Desde las 4 de la mañana que estamos parados hasta las 3 o hasta las 2 de la tarde aquí en este sector, no es facilito, pero luego los que estamos en campaña tenemos que ir a predicar campaña. Óiganse bien, los que están los pastores en su congregación, por eso felicitamos a los pastores que vinieron hoy, porque no se quedaron. El hermano Puerta no está, el doctor Puerta no está, pero aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estamos nosotros, y estamos predicando este Evangelio. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Zarparon a dónde? A Pafo. Pablo y su compañero arribaron ¿a dónde? En Panfilia. O sea que llegaron a donde estaba ¿qué? La necesidad. Nosotros sabemos que a través de este canal Luz TV está llegando Dios a través de la radio a donde está la necesidad. Usted a lo seguro tiene una necesidad económica, otros tienen necesidad espiritual. Unos tienen problemas en el hogar, otros tienen problemas en el trabajo, otros tienen problemas de salud. Pero déjeme decirle que la Escritura no se puede equivocar. La Escritura dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pues hoy es el día que Dios está llegando a donde usted está. ¿Y para qué Dios está llegando donde usted está? Para resolver el problema. El problema no se lo van a resolver los brujos. El problema se lo va a resolver Dios. No dechace al Dios que está llegando hoy. No quite el canal. No quite la radio allí, el dial. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que le está llegando. Hoy es el día que Dios quiere sanarle. Hoy es el día que Dios quiere bendecirle. Y lo más importante, quiere entrar en tu corazón y hacerte un hombre nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura sigue diciendo, fíjese para que tengamos la idea, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Yo no sé si fue que Juan Marcos le tuvo miedo al brujo, pero no creo que debió haberle tenido miedo al brujo, porque vieron cómo lo derrotó. Otra cosa puede ser que Juan Marcos no andaba bien espiritualmente. Probablemente Juan Marcos no estaba ayunando, no estaba orando, y entonces los que no ayunan, los que no oran, los que no buscan de Dios, los que no se congregan, de seguro tienen problemas, porque tienen una puerta abierta para que el diablo venga y se le mete. Entonces Juan Marco, a lo mejor, como sabía que estaba, esto no lo dice Dios, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo, y estoy creyendo que probablemente puede ser así, porque los abandona. Alguien que abandona el trabajo del Señor, cuando hay tanto trabajo, tiene que haber causa, y las causas pudiesen ser el deseo de estar allá, o porque está descuidando su vida espiritual. Si usted quiere abandonar, fíjese y revísese, no sea que usted esté descuidando su vida espiritual. Yo quiero decirle hoy que si la fuerza te faltan, Dios te va a dar fuerza, porque Él dice en las Escrituras que Él da fuerza aún al que no tiene ninguna. Dios te va a ayudar, tienes que seguir adelante. Y esto no es falacia, nosotros estamos hablando lo que también estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy tan seguro que hoy es el día tuyo de volver a levantarte. Juan Marcos se fue y los abandonó. Pablo no se puso a llorar. Bernabé sí, como que se puso triste, porque era familiar de Bernabé, era como sobrino de Bernabé. Ahora resulta que Pablo no se puso a llorar, y a mí me llama mucho la atención, porque el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Quién te abandonó? ¿Te vas a ir porque te abandonó tu esposa? No, si te abandonó tu esposa, revísate por qué te abandonó, no sea que usted esté fallando en algo. Pero si la culpable es ella, ella tendrá que pagar su causa, y de seguro Dios le va a bendecir a usted mejor de otra manera.
¿Será que a usted lo están abandonando algunas personas que usted pensaban que era muy importante para usted? Puede ser que Dios le esté mostrando en esta mañana que usted debe pensar primeramente en Dios y después en los demás. Dios es primero y después puede ser el procónsul, después pueden ser los que están en alto cargo de los entes gubernamentales o familiares. La Escritura sigue diciendo, para que tengamos una idea, ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, o sea que llegaron también allí, ¿a dónde? A Antioquía. Nosotros venimos hablando de esta palabra, de esta ciudad donde Pablo ha venido llegando, y cuando se habla de Antioquía, yo quisiera preguntarle a mi hermano Ali acá, porque tengo como una duda y no lo puedo negar, porque termina diciendo Pisidia, pero yo creo que es la misma Antioquía donde comenzó la iglesia de los gentiles. ¿Es así, mi hermano Ali? Oye, ¿o es otra Antioquía? No estoy seguro. Bueno, de todos modos, lo que queremos saber... Sí, le puedo asegurar que no es la misma. Porque Antioquía es la otra, es de Damasco. Ok, entonces eso lo digo porque... Lo único que yo sé es que Pablo estaba predicando, y yo no me degrado con esto. Yo de verdad que yo tengo que reconocer, porque históricamente quizás en alguna cosa nosotros no lo sabemos todo. Lo único que sé es que allí llegó Pablo. A cualquier Antioquía, pero llegó Pablo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pablo se había dado para predicarle a quién, a los gentiles. Entonces hoy lo que llamamos los gentiles, oiga bien, lo que somos alcanzados por Jesucristo, de seguro nos muestra en esta mañana que fuimos alcanzados por gente que se preocuparon a seguir predicando el evangelio. Lo abandonó el sobrino, lo abandonó la mamá, lo abandonaron en la iglesia, pero él no se detuvo, y como él no se detuvo, hoy nosotros estamos aquí. Usted es el relevo. Nosotros tampoco vamos a abandonar, nosotros vamos a seguir adelante, porque el mismo Jesucristo que tiene Pablo lo tenemos nosotros. Es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice la Escritura, para que tengamos una idea, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Estas eran personas que sabían que llegar a la palabra, llegar a donde estaba el lugar. También le predicaban a quién, a los judíos, porque no tenían miedo de predicarle a todos. Es que la Biblia dice a todo el que creyere, no podemos dejar a nadie. Concluyo con el 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, fíjense lo que mandaron a decirle los principales de la sinagoga: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No podemos callar. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hablar. ¿Qué pasó con esta gente que estaban en la sinagoga? Reconocieron que Bernabé y Pablo tenían el poder de Dios. Nosotros también tenemos el poder de Dios, y por eso estamos hablando, y está saliendo por la televisora, está saliendo por la radio, hablamos en los taxis, hablamos en la parada, hablamos en el barrio, y no dejaremos de hablar, porque Dios nos dijo que predicáramos este evangelio. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Bueno. Nos hizo gritar nuestro hermano Leví, está prendido. Lo conseguí más prendido esta vez. Hay un detallito aquí en este versículo que quiero compartirlo, muy importante, porque es una parte donde a veces se ve cierto desorden en algunos ministerios. Y es que Pablo y Bernabé, ya sin Juan Marco, llegan a esta sinagoga. Ellos eran prudentes, no salieron de salido a agarrar los libros y a ponerse ellos a leer. Esta es una enseñanza muy importante. A ver si hay gente que salía, así como con un muchacho allá del campo, que yo me recuerdo que no lo lo metían en el equipo, pero no lo ponían a jugar. Pero cuando estaba en la banca, cada rato comenzaba: yo sé batear, yo sé batear. Se lo pusieran a batear: yo bateo. Pablo y Bernabé no están diciendo yo bateo,
Yo la tiro duro también, yo picho duro. No. Ellos fueron prudentes. Están ahí sentados. Los demás están leyendo los profetas, ellos están escuchando. Nosotros tenemos que aprender también a oír, a escuchar a otros. Y lo que me llama mucho la atención es que cuando Dios te envía, Dios te abre las puertas. A veces hay gente a su misión y dice, no, que Dios me mandó a su misión a que explicara una campaña. Dios mío, pero yo te he invitado. No, que Dios me mandó. Dios me mandó. Mire, cuando Dios manda a alguien, Dios le abre la puerta. ¿Qué viene? Si Dios me dice a mí que vaya a la misión del hermano Henry, el hermano Henry... Cuando usted quiera. El hermano Henry me va a invitar. Me va a invitar. Fíjese que ellos están ahí, Dios los envió. Ellos están escuchando, pero después que terminan de leer los libros ahí, los profetas y el asunto, entonces les dicen, ¿tienen alguna palabra? Dios mismo le abre las puertas. Esa gente que se va de un país a otro diciendo, no, que Dios me mandó, entonces allá llega sin nadie invitarlo, sin nadie, nada, así. Y, hermano, a veces allá mismo en Punto Fijo, a mí me ha llegado gente de la frontera de Brasil, de por allá la frontera de Colombia, del otro lado, no, que Dios me dio que viniera para acá, que Dios me mandó, y Dios, pero Dios a mí no me dijo nada. El Señor mandó a Pedro a que Cornelio, pero antes de que Pedro fuera que Cornelio, el Señor le habló a Cornelio para que lo mandara a buscar. Cuando Dios te da una visión, lo que Dios te está diciendo, te lo confirma a través de otro. Entonces Dios te abre la puerta. Entonces hoy en día vemos una cosa loca por ahí que cualquiera sale y dice, hermano Henry, Dios me mandó aquí que yo tengo que predicar hoy. Y ahí usted si no me pone a predicar. Señor bendito, si Dios te lo dijo, Dios te va a abrir puerta. Yo recuerdo en la última reunión de zona, estábamos ahorita, el pastor Juan Van dio una palabra bien buena. Y estábamos ahí cuando el hermano Juan Van está dando la palabra, el Espíritu Santo me está ministrando, me está dando una palabra a mí también, confirmando lo que él está diciendo, me está revelando algo. Y yo, Señor, ¿tú quieres que yo hable esto? Pues abre la puerta. Y en eso dice Juan Van, el pastor Ali, pase acá, pase lo que Dios le está dando. Y yo, di lo que Dios me está dando, porque así es que trabaja el Señor. Yo no, pues, Juan, Dios me está hablando. No, yo dice, Señor, confírmame si de esta forma Dios te dice algo, Dios te abre la puerta. Entonces hay gente que es en lucha, no, que Dios me dio que fuera y yo fui y no me recibieron. No. Dios en su momento, Dios, y dice acá que ellos le dijeron, ¿tienen alguna palabra? Por supuesto que la tenía. Ellos nada más estaban esperando que Dios abriera la puerta. Y el Señor abrió la puerta y soltaron la palabra. Esto es bueno enseñarlo porque esto trae un orden en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Llegamos a los versículos 16 y 17 y 18. Y nuestro hermano pastor Argenis Cáceres. Amén. La palabra del Señor. El orden que Dios siempre ha establecido, según lo que se viene estudiando acá en la palabra, Dios mueve a Bernabé y a Pablo. Juan Pablo y a Bernabé los mueve con un propósito y ellos llegan a la sinagoga, así como explicaba nuestro hermano Ali, y le dieron la oportunidad, se les abrió la puerta, y dice la Biblia, versículo 16, entonces Pablo levantándose, dice que echa señal de silencio con la mano, dijo a los varones israelitas y los que teméis a Dios, oí. Acá Pablo lo encontramos haciendo una señal de silencio, diciéndole, varones israelitas, oí. Ahora, ¿qué iban a oír ellos? La palabra del Señor. Y es importante saber qué está escuchando usted esta mañana. ¿Qué está oyendo usted esta mañana? Dice el apóstol, le dice, varones israelitas y los que teméis a Jehová, oí. Y qué importante es que oigamos la palabra de Dios. Ya se está enseñando lo que sucede cuando oímos la palabra de Dios. La fe se aumenta. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, nos fortalecemos en el Espíritu. Y es lo que hace el apóstol. El apóstol, enseñado en una doctrina, teniendo doctrina, ve que a lo mejor hay un desorden en medio de la sinagoga y hace una señal de silencio. Y qué importante es guardar silencio mientras se está predicando la palabra del Señor. Ya lo venía enseñando el pastor Ali, acerca de que el diablo quiere apartarte de la palabra, porque cuando tú y yo oímos la palabra nos fortalecemos.
Cuando tú y yo oímos la palabra, entonces somos instruidos y ningún falso profeta va a venirnos a engañar. Y eso es lo que queremos hacer en estos matutinos, es lo que estamos haciendo en estos matutinos, para que todos los televidentes, los radioescuchas, el cielito y todos los pastores que estamos en este lugar, oigamos la palabra de Dios con atención, para que ningún falso profeta, ningún falso maestro nos venga a querer engañar. Cuando usted y yo oímos, entonces nos llenamos de conocimiento. Y eso es lo que está diciendo el apóstol acá, Pablo, haciendo una señal a todos. Le dice: varones, los que teméis a Israel, los que teméis a Jehová, varones israelitas, oí. Ahora, ¿qué iban a oír ellos? Versículo 17. El Dios, dice, el Dios de este pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantando los sacó de ella. Si nosotros comenzamos a desglosar y nos vamos a la historia, si nos vamos al tiempo de atrás, lo que es la historia del pueblo de Israel, entendemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Ahora, Dios lo sacó, y eso es lo que le está explicando el apóstol. Y qué importante es cuando nosotros lleguemos a una congregación, cuando se nos abra la puerta, nosotros no comencemos a hablar de nosotros mismos, sino que vamos a hablar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a hacer el efecto, es la palabra de Dios que va a instruir, es la palabra de Dios que va a enseñar. Y aquí estamos viendo un gran ejemplo de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, diciendo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y les está hablando, porque está hablando entre familias, está hablando al pueblo de Israel, está hablando en la sinagoga, y le dice: el Dios, dice, el Dios de este pueblo Israel, dice, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Y tenemos que prestar atención acerca de esto, porque este mismo Dios que enalteció al pueblo de Israel es el mismo Dios que te puede levantar en esta preciosa mañana. Y que no importa por dónde usted esté pasando, no importa cuántos problemas usted tenga, si comenzamos a revisar la historia, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y dice la Biblia que venían opresiones, se levantó un faraón que comenzó a maltratar al pueblo. Y para resumirle la historia, estaban pasando penurias en Israel, allá en Egipto, el pueblo de Israel. Ahora, Dios lo enalteció, Dios lo sacó con mano poderosa. Dice, con brazo lo levantó, lo sacó de esa tierra de esclavitud. Ahora, qué importante es que usted entienda que ese mismo Dios es que estamos presentando hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que no importa dónde usted esté, si le da la oportunidad a Jesucristo, el Señor te va a levantar con mano poderosa, porque nada hay imposible para Dios. Pero para concluir y hablarles acerca de lo que sucedió en el pueblo de Israel, tenemos el versículo 18 y dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y notemos algo muy importante, que dice que lo soportó en el desierto. Un pueblo de Israel que salió con mano poderosa de Egipto, pero que no obedeció, que se apartaba de los mandamientos del Señor. Y es por eso que el Señor lo soportó. Ahora, Dios quiere soportar, o Dios está soportando, sería la palabra, a una humanidad pecadora, porque le ama. Dios dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ese mismo Dios de misericordia que no consumió al pueblo de Israel en el desierto, es el mismo Dios que hoy está extendiendo su misericordia. Dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Dios es grande y misericordioso. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quizás usted tiene hoy 20 años, 30 años, no sé cuántos años pueda tener usted en el pecado, hundido,
caminando en contra de los principios de la palabra, caminando a espaldas del Señor. El Señor lo ha soportado, el Señor ha sido compasivo con usted, pero no espere para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy el Señor te ha dado la oportunidad. Cada día que amanece, su misericordia son nuevas, porque Él está soportando al hombre y a la mujer. Pero llegará el tiempo en que la iglesia será arrebatada, llegará el tiempo que se acabará las oportunidades. Hoy el Señor te ha dado una oportunidad, no la desperdicies. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Muchas gracias, hermano pastor Argenis, que Dios te bendiga. Ese versículo 18 también nos da un detallito muy bueno para nosotros los pastores de congregación, que a veces no soportamos la ovejita de la congregación, no soporta, a veces no nos queremos ni soportar nosotros mismos los pastores. Y aquí dice que soportó Moisés por 40 años. 40 años. Dios lo soportó. Moisés lo soportó. 40 años. 40 años. A veces nosotros tenemos 5 años, 10 años. O a veces tenemos apenas meses. Ya no soportamos. Es que no soporta esa ovejita, Señor. Te la llevas o la mata o la mato. O alguna broma. No. Aquí hay un ejemplo de paciencia. El pastor, tenemos que aprender a soportar, aguantar, resistir. No te desanimes, echa para adelante, que Dios es el que hace la obra. Si aquí dice, por un tiempo de 40 años lo soportó en el desierto. Esto es lo que Dios hizo y también lo que hizo Moisés. Porque ok, Dios lo soportó ahí arriba, pero Moisés lo soportó aquí abajo. Moisés lo soportó aquí abajo. Entonces, ahí los obreros de congregación, ay hermano, ahí está la congregación que ya no soporto más a esa gente. No, siga soportando. Dígame, los pastores ancianos de la ciudad. Ay, el anciano, Dios mío. Voy a entregar al ancianato, no, siga soportando esos pastores como Henry, como Levi, siga soportándolo. Bueno, seguimos adelante y hablando del anciano, pues le toca al pastor anciano, nuestro hermano David. Ok, dice la escritura en el verso 19 y versículo 20. Seguimos con el recordatorio que está haciendo el apóstol Pablo acerca de la historia del pueblo de Israel. El verso 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Este recordatorio es importante, lo que está hablando el apóstol Pablo, porque prácticamente es la forma que él utiliza para poder evangelizar a sus hermanos, introducirse en la historia del pueblo de Israel. Brevemente, pausadamente le va hablando hasta que llega el momento donde enfoca lo que él en sí quiere decir. El Señor aquí nos enseña a nosotros también la manera como nosotros tenemos que pronunciar o proclamar el mensaje del evangelio. A veces hay personas que son difíciles de ganar, pero hay que usar la inteligencia que Dios nos ha dado para poderle predicar a esas personas que son difíciles de ganar para el Señor. Es la forma que utiliza el apóstol Pablo, trayendo un recordatorio de todo lo que el pueblo de Israel pasó. Aquí dice que el pueblo de Israel derrotó 7 naciones más poderosas que ellos. Entre esos estaba el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereceo, el Ebeo y el Jebuseo. Esas eran las naciones, unas naciones fuertes, difíciles, pero Dios se las entregó en las manos al pueblo de Israel, y eso es lo que está enfocando el apóstol Pablo. Y luego en el versículo 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. El Señor tiene cuidado de sus hijos, el Señor tiene cuidado de su nación, a pesar de toda la serie de cosas que pasaron con los jueces, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, la manera como ellos se acercaban a Dios, se apartaban de Dios, hasta llegar al profeta Samuel. Entonces aquí vemos el control que el Señor tiene de todas las cosas. Posiblemente usted está pasando por situaciones difíciles y usted
espera que a lo mejor las cosas se resuelvan como usted piensa, pero no, no se preocupe, dele lugar a Dios, que Dios se encargue de tomar el control de su vida. Si usted le da a Dios la oportunidad de ayudarlo, Dios lo va a ayudar, pero déjese ayudar por Él. Él tiene control de los tiempos, Él tiene control de los años, Él tiene control de todo, aún de lo que va a ser tu futuro. Pero tienes que tener confianza en Él, depender de Él. Y el apóstol Pablo está enfatizando todo esto, de manera que la audiencia a la cual está escuchando pudiera entender cuál era el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Dios quiere que usted entienda el propósito que Él tiene para usted. Posiblemente usted todavía no lo entiende. Posiblemente usted está cerrado a todas esas cosas, pero Dios quiere hablarle en esta mañana y le está hablando a través de los pastores, le está diciendo cómo es que tiene que hacer las cosas para que usted pueda tener salud espiritual. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Muchas gracias, hermano pastor anciano, nuestro hermano José David. Que Dios lo bendiga grandemente. Y en estos versículos vemos los cambios que se dan, hermano Henry. No había jueces, el Señor tenía los profetas, después vienen los jueces, después vienen los reyes. Siempre hay cambios, siempre van a haber cambios. Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios. Lo digo, hablo, hay cambios que vienen de parte del Señor. Imagínense si en la misma humanidad, cambios. Antes no había televisión, radio. Los cambios se van dando en muchas cosas. Si los carros fueran los mismos desde hace 40, 30 años, no puede ser lo mismo, ¿eh? 20 años, ¿cuánto tiempo tienen los carros? No pueden seguir siendo los mismos, cada día lo van mejorando. Todo aparato va mejorando y las cosas van mejorando. Los cambios para bien, para bien. Ahora, es muy importante ver cómo Dios viene, lo que Pablo está relatando. Y aquí vemos un Pablo con escritura, con poder. Y algo que compartíamos ahorita acá hace un momento con el hermano Henry es que sale Bernabé y Pablo, pero luego vemos a un Pablo que va tomando, como dice la batuta, decimos en Luz del Mundo, la batuta, va tomando la batuta. Es Pablo el que está predicando, Pablo, y Bernabé está allí con él, está allí con él, está allí a su lado Bernabé, y Pablo pues aquí sigue predicando y sigue hablando. Aquí en el versículo 21, verso 21, hermana Dilia. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando y nos están, amén, viendo a través de Luz TV. Bueno, el 21 dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El 22 dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, lo que nuestros hermanos estaban predicando en esta enseñanza, Dios nos da a entender. Solo el 21, hermana Dilia. De que. Solo el 21. Ajá, el 21. Gloria a Dios. De que aquí dice que luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Es decir, que por la misericordia de Dios, siempre Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Aunque este pueblo pidió rey, Dios le dio un rey. Pero en el 22 vemos que quitado este, Dios levantó a otro, porque siempre Dios tiene a un hombre o a una mujer con un propósito, porque Dios nos ha escogido a todos, hermanos, con un propósito. Y el propósito es de que si alguno falla por cualquier situación, vemos como el rey Saúl falló. Él quizás a lo mejor pensaba, y muchos piensan, hermanos, que quizás si usted es el único que puede hacer el trabajo, no, Dios tiene a otro, a otra mujer, a otro hombre, a un joven, para que haga el trabajo, gloria a Dios. Y vemos que Dios levanta a David, lo ungió, gloria a Dios, para que continuara con este trabajo. Y usted y yo también hemos recibido ese poder, gloria a Dios, ese poder que estuvo en David y en todos los hombres y mujeres que la Biblia nombra. Gloria a Dios, ese poder está en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que creer en lo que Dios nos ha entregado, porque ese mismo Espíritu Santo que reposó en ellos está en nosotros. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias, hermana Dilia, que Dios te bendiga, que Dios te... Y aquí hay algo muy importante. La Biblia dice, retén tu corona para que ninguno la tome. Saúl fue levantado por Dios. Una vez escuché a alguien predicando y decía, no, que a Saúl no lo ungió Dios, que a Saúl no lo puso Dios. Aquí dice que Dios le dio a Saúl, Dios le dio a Saúl, dice aquí Pablo. Pablo no está equivocado, Dios le dio a Saúl como rey. Pero Saúl no fue como dice la Biblia, el hombre que está en honra y no lo entiende, semejante a las bestias. Entonces Saúl perdió el reino. Ahora Dios levanta a David. Mire, hay puestos que usted está ocupando en la iglesia, que si usted no cuida lo que Dios le ha dado, entonces otro lo va a tomar. Hay gente de afuera que Dios puede traer, Dios los va a traer, pero usted mantenga su lugar, congréguese, el puesto suyo está en la iglesia, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, en los días de laborales en la noche, los días de lunes a viernes, donde se hace los servicios, vaya a la congregación, no deje que otro tome su corona, porque si Dios le da la bendición de congregarse, de alabarle, de servirle, y usted no está contento, no entiende la honra que Dios le está dando, entonces otro puede tomar su lugar. No deje que otro tome tu lugar. Así que valoriza el lugar que Dios te ha dado. Amén. Yeah. Yeah. Yeah.